sin razón, por cierto, porque no podía modificarlo el orden del día. Era un tema, es un tema pues que es nuestro derecho y así tendrá que ser. Me inquieta, me preocupa lo que se comenta de que lo que hacemos los diputados puedan ser, cito, llamados amplios que tal vez no sucedan. Entonces, las autoridades estatales, ¿qué están haciendo? ¿O qué van a hacer? No es su obligación llevar a cabo sus trabajos. Aquí lo dijo el diputado, se aprobó un exhorto parecido hace 3 semanas. ¿Y saben qué ha pasado? Cero. ¿Qué vamos a esperar? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo le hacemos? O dígame con quién tenemos que hablar para que después de 3 semanas, a pesar de que aquí se planteó, no se esté haciendo nada. Me parece grave porque estamos hablando de la salud. Estamos hablando de personas que están falleciendo. Estamos hablando, bueno, de un derecho. Y hace 3 semanas se planteó aquí y no ha habido respuesta. Y además debo dar otra información. El martes de la semana pasada anduvieron por aquí las autoridades municipales del municipio, justamente con esta intención. Entiendo que tuvieron contacto con la oficina del diputado y yo fui el lunes, me invitaron las autoridades y el lunes estuve por ahí en Villa Ahumada. Estuvo también el coordinador y estuvimos recorriendo y viendo el municipio, viendo la situación que hay ahí en el centro de salud, y ellos lo pidieron. Yo lo único que estoy haciendo, diputado, pues es mi trabajo, ellos me lo piden, hey, yo lo hago porque finalmente representamos. Yo pediría que apoyaran este exhorto y que a raíz de eso pudiéramos, desde luego, y me sumo, lamentablemente no pertenezco a la Comisión de Salud, para ir y ver la manera en que las autoridades hagan su trabajo, no nomás en Ahumada, no nomás en Prajedis, sino también en los municipios que menciona la diputada América. Porque, insisto, es un tema de salud, es un tema de vida o muerte, hombre, así de sencillo. Muchas gracias.